Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante las multitudes, solían rechazar esta o la otra medida de gobierno, tal o cual desmán, diciendo que era cosa impropia de la altura de los tiempos. Es curioso advertir que la misma razón daba Trajano en su famosa carta a Plinio para que no se persiguiese a los cristianos en virtud de denuncias anónimas. Ha habido, pues, en la historia varias épocas que se han sentido a sí mismas como arribadas a una altura. Tiempos en que se llega al término de un viaje. Momentos en que se cumple un afán antiguo y se llega a una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. Como nosotros hemos asistido a la conclusión de una de estas épocas y navegamos ahora por otra exenta de plenitud, nos interesa meditar sobre el carácter extraño de esos tiempos tan satisfechos de sí mismos. Hace 30 años, en efecto, creía el europeo que la vida humana había por fin llegado a ser lo que debía ser, lo que desde muchas generaciones antes se venía anhelando que fuese. Por lo visto, para que haya tiempos de plenitud, es pues necesario que haya habido antes otros tiempos que vivieron aferrados a un deseo o ilusión, tiempos de afán y de esperanza, de ardientes precursores, de contraste entre una ambición clara y la realidad que no le corresponde. Pero por fin llega un día en que el viejo deseo se cumple. La realidad lo recoge y obedece. Hemos puesto el pie en la altura prevista, en la meta anticipada. La historia hace en aquella jornada balance emparejando el debe y el haber. Pero esta dicha de cumplimiento arrastra en sí un germen fatal. El que está satisfecho es que ya no desea. Los deseos que tuvo se cumplieron. Y el deseo muere de satisfacción como muere el tábano afortunado después del vuelo nupcial. He aquí por qué a estas épocas de aparente plenitud siguen otras de extrema desazón como la nuestra. El hombre ha perdido el don de desear y no sabe bien para qué vivir. Porque el deseo, señores, es lo mejor de la vida. Y una vez más llevaba la razón Cervantes cuando decía, cuando aseguraba, que es más divertido el camino. Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante... En su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. ¿De qué modo definirías real? Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase adelante, forme parte del rebaño. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Y ahora sí, ya estamos en directo, estamos en Entelequia Filosófica. Ya saben ustedes, como les prometimos, ahora pueden escuchar nuestro podcast en directo, pueden vernos y podemos estar conectados. Cada día iremos mejorando un poco más. Ya tienen disponible el podcast que hicimos anteriormente la semana pasada
aquí en nuestro canal de YouTube y, como no, también en nuestra casa en iVoox. E igualmente lo haremos todas las semanas. La semana pasada tuvimos algunos problemas de conexión, problemas de esta nueva aventura que estamos comenzando. Cada día esperamos mejorar un poco más. ¿Y cómo esperamos mejorar? Pero no solo nosotros, sino también con nuestro mensaje, como no, tenemos esperanza en que la filosofía mejore a la sociedad. Hoy traemos un tema que es cierto, una servidora ya la ha tratado bastante, ya hemos hablado mucho de quijotismo, hemos hablado mucho de Ortega y Gasset, al que acabamos de ver con nuestros propios ojos y acabamos de escuchar cómo Ortega nos habla precisamente, termina ese fragmento diciendo qué razón llevaba Cervantes cuando decía que el deseo es lo mejor. ¿Qué está haciendo Ortega en este fragmento que acabamos de escuchar? Está denunciando algo que suele ocurrirle a todos los tiempos. De hecho, él pone de ejemplo a los tiempos de Trajano y se está identificando con el que a él le rodea, pero no parece que está hablando sobre el nuestro. Resulta que si atendemos a Ortega, está denunciando cómo parece que la sociedad se cree que llega a su culmen. De hecho, nos dice, se cree la plenitud de sus tiempos, me lo ha apuntado para que no se me olvide, y nos dice, ¿pero qué ocurre? Se cree la plenitud de sus tiempos porque primero pasamos una etapa muy dolorosa, estamos deseando que se produzcan cambios, y cuando llegan los cambios nos acomodamos, vivimos una época cómoda, y aquí es lo que denuncia precisamente Ortega, dice, cuando estamos convencidos de que nuestra época está bien, estamos convencidos de que nuestra sociedad está bien construida, dejamos de desear. Y como dejamos de desear, dejamos de mejorar, porque precisamente es el deseo lo que nos mueve a continuar adelante. Esto mismo nos ocurre a nosotros, el deseo de seguir conectados con ustedes nos mueve precisamente a mejorar, y es por ello que no hay que caer precisamente en conformismo. Empezamos con este mensaje de Ortega, pero hay que decir que empezamos con este mensaje de Ortega en un programa que no solo vamos a hablar con Ortega, en este programa hay invitados, pero invitados muy extraños. Vamos a tener, como acabáis de ver, a Ortega, vamos a tener a Unamuno, vamos a tener al Quijote. En este podcast especial vamos a intentar recuperar un espíritu que posiblemente le hace falta a nuestra sociedad. Nuestra sociedad creía hasta hace muy poco que estábamos en el culmen. Creíamos éramos unos tiempos satisfechos de sí mismos, como dice Ortega. De repente ha llegado esta crisis sanitaria, económica, social, y hemos visto cómo de repente nos vemos en un limbo. Esto, diría Ortega, anuncia precisamente la necesidad de perseguir deseos y con ello la necesidad de mejorar, para lo cual muchas veces hace falta una inspiración, un referente, y por supuesto lo traemos hoy. Hoy, que es, por cierto, el Día Mundial de la Sonrisa, algo que comentaremos también en este podcast. Pues bien, vamos a aprovechar para recuperar un referente, una inspiración normalmente de nuestra sociedad, Don Quijote. Vamos a recuperar esa figura desde una perspectiva especial, cierto que ya hemos hablado en otras ocasiones de esta, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos a lo que está ocurriendo ahora. Y además lo vamos a recuperar en una fecha muy importante. Hoy, saben ustedes, es 2 de octubre, hoy es el Día Mundial de la Sonrisa y esperamos sonreír con el caballero andante más emocionante de la historia. Y además lo hacemos porque precisamente hace muy poquito, un 29 de septiembre de 1547, nació en Alcalá de Henares Don Miguel de Cervantes. Y para gusto de una servidora, no solo nació Don Miguel de Cervantes, otro año, también un 29 de septiembre, en 1864, nace otro Don Miguel, Don Miguel de Unamuno, que encarnaría precisamente el espíritu quijotesco. Así que vamos a unir a estos tres pensadores, Don Miguel de Cervantes y Don Miguel de Unamuno, ese Ortega que nos está diciendo que tenemos que desear cambios, que no podemos conformarnos con tiempos satisfechos de sí mismos, y vamos a reflexionar sobre nuestro presente. Vamos a centrarnos en esa figura del Quijote. Vamos a imaginar hasta dónde podemos seguir nuestros delirios, y precisamente esos delirios puede que construyan nuevas realidades. Eso sí, para hablar del Quijote, lo primero que procede es preguntarnos, ¿de dónde nace esta obra? Pues esta obra nace de las manos de un genio. Esta obra nace de las manos de Don Miguel de Cervantes. Eso sí, para saber quién es Cervantes, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver quién es. Y no se lo voy a explicar yo. En esta ocasión, como tenemos la posibilidad
de estar conectados también y de que ustedes vean, tenemos la posibilidad de hacer un podcast más dinámico. Vamos a ver con nuestros amigos de Academia Play quién es Don Miguel de Cervantes. Nos van a contar su vida en solo 3 minutos. Vamos a hacer un repaso para poder, a partir de ahí, profundizar en las intenciones de este autor y también en su obra, Don Quijote de la Mancha, posiblemente un referente que aún nos sigue haciendo falta, puede incluso que más que nunca. Vamos a ver qué nos dice la Academia Play, quién es Don Miguel de Cervantes. En algún lugar de Alcalá de Henares, un pueblo cercano a Madrid, no ha mucho tiempo que nació Miguel de Cervantes Saavedra, concretamente en 1547. Era el cuarto hijo de un humilde cirujano llamado Rodrigo y de su esposa Leonor. Muchos datos de la azarosa biografía de Cervantes son inciertos. Se sabe que a los 4 años se traslada con su familia a Valladolid, por entonces capital de la España de Felipe II. Años más tarde la corte se traslada a Madrid y la familia Cervantes también. En estos años se aficiona a la escritura y a las obras de teatro de Lope de Rueda. Escribe algunos poemas. Se dice que por herir a alguien en una justa es desterrado y marcha a Italia, donde conoce sus ciudades, su arte y cultura. A los 24 años participa en la batalla de Lepanto, donde un ejército cristiano llamado la Liga Santa combate al Imperio Otomano con victoria final de los cristianos. En batalla le hieren una mano de la que nunca se curó, por lo que le apodaron el Manco de Lepanto. Aunque contrario a lo que mucha gente cree, la mano nunca le fue amputada. Es más, reanudó su vida militar. Tras recibir varias cartas de recomendación por sus servicios militares, una de Juan de Austria, decide volver a España para obtener su recompensa. Al alcanzar las costas de Cataluña, la galera en la que viajaba es asaltada por corsarios berberiscos que se piensan que Cervantes es un tipo muy importante, por las cartas de recomendación que llevaba consigo. Le apresaron y estuvo cautivo en Argel durante unos cuantos años. Pedían por él un rescate desorbitado que sus familiares no podían afrontar. Tras liberarse, marcha a Denia y Valencia y más tarde se regresa a Madrid. Se emplea en toda clase de oficios. Viaja a Lisboa y luego a Orán como espía del rey Felipe II. En esta época contrae matrimonio con la joven Catalina de Salazar. Justo antes había tenido una relación amorosa con la esposa de un tabernero de la que nació una niña. El matrimonio con Catalina de Salazar no funciona y se acaban separando. No tuvieron hijos. A Cervantes lo destinan a Sevilla como comisario real de abastos para la empresa de la Armada Invencible y recorre Andalucía recolectando impuestos para la corona. Se ganó en esta época muchos enemigos y lo arrojan a la cárcel. Supuestamente Cervantes se había apropiado de dinero público. Cervantes se dedica a escribir. Entre otras obras concibe en prisión su gran obra maestra, la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Después, siguiendo la corte, se traslada a Valladolid, donde termina la obra. Cuenta con casi 58 años cuando por fin se publica. Se publica en Madrid y el éxito fue inmediato. En el año 1605 se publicaron ya 6 ediciones más y muchos ejemplares se enviaron a las Indias. Nunca hasta entonces se había dado un caso semejante. Pronto se tradujo a otros idiomas. Después de la Biblia, no hay otro libro en el mundo tantas veces editado, traducido y comentado. Cervantes fallece en Madrid a la edad de 68 años de diabetes, en la conocida Casa de Cervantes en el barrio de las Letras. Deseó ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas en el mismo barrio. Falleció el 22 de abril del año 1616, año en el que también fallece otro gran escritor, William Shakespeare. Ahora se cumplen 400 años. Don Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los máximos exponentes del siglo de oro español, es hoy sin lugar a dudas una de las grandes figuras de la literatura universal. Y no una figura cualquiera, como nos dicen nuestros amigos de Academia Play, a los que agradecemos que nos den estos vídeos tan maravillosos. Por supuesto, vamos a utilizar más contenido de este tipo, sepan, en todos nuestros podcasts, porque estamos, queremos difundir cultura. Y entonces estamos todos en el mismo barco. Agradecemos mucho que existan este tipo de vídeos porque nos han hecho un resumen perfecto de la vida de Don Miguel de Cervantes. Como ustedes habrán visto desde el principio, no hablamos de un personaje cualquiera, hablamos de un viajero, vivió de todo prácticamente. No es extraño que fuese un soñador y no es extraño que después veamos en ese personaje, en ese Don Quijote, un hombre que se da la vuelta por toda España. Mucha gente se pregunta si hay cuánto hay de autobiográfico en la obra de Don Quijote de la Mancha. Una obra que, como ha dicho el vídeo al que hemos atendido, es uno de los primeros bestsellers de la historia. Es un libro, nunca había ocurrido, quitándolo con la Biblia, que de repente tuvo un éxito tremendo,
se tradujo, está traducido a todos los idiomas y el público conectó. ¿Y por qué conectamos de esa manera tan peculiar con un hombre que vive en un pueblo que le llaman el Bueno, Alonso el Bueno, y de repente se levanta un día y dice que quiere ser caballero andante porque lo ha leído en los libros y quiere vivirlo, ojo, quiere vivirlo en una época en la que ya no existen los caballeros andantes? Esto es como si hoy en la actualidad de repente empezamos a decir que queremos hacer filosofía, prácticamente es muy parecido, es hacer una obra imposible, pero este caballero andante de repente conectamos con él, conectamos de tal manera que nos inspira, y es por esto que lo vamos a recuperar hoy, y es por esto que viene tan bien al caso, con el caso también de Ortega y Gasset, que nos hablaba con ese primer vídeo al que hemos atendido, de lo importante que es desear, de lo importante que es la ilusión, de lo importante que es no estar convencido de que tenemos que estar satisfechos completamente con nosotros mismos, porque esto implica una negación de nuestro propio avance. Nosotros queremos seguir avanzando y por eso estamos aquí conectados. Agradecemos a los que estáis ahí con nosotros, mandamos saludos porque estoy viendo Héctor, Blanco, Javier, que nos mandáis saludos, un abrazo, podéis comentar en cualquier momento, intentaré estar atenta a vuestros comentarios y vamos ya de lleno para empezar con esta obra, con la obra de Don Quijote de la Mancha. Como hemos dicho, ya hemos dado un dato, que lo han dado nuestros amigos de Academia Play, que es lo que le hace una obra tan peculiar, el primer bestseller. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que había surgido de la mano del Manco de Lepanto, y digo la mano porque le quedaba una, pues surge la primera novela moderna. ¿Qué significa la primera novela moderna? Antes de Don Quijote de la Mancha, en realidad, las novelas se parecían mucho a una epopeya. Lo que importaba era la acción, lo que estaba ocurriendo. Los personajes casi que no tenían vida. Los personajes eran lejanos a nosotros. El personaje de una novela no podíamos ser nosotros. Nos encontramos en las antiguas grandes obras, por supuesto maravillosas, como la Odisea, la Ilíada, héroes que sabemos no estamos a su alcance. De repente son hijos de dioses. Nos encontramos unos personajes rígidos, destinados a algo. Unos personajes que conocemos desde el principio y el peso de la historia cae en las acciones, que además suelen traer un mensaje moralista. Este, de repente, aparece Cervantes, nos trae Don Quijote y no es el caso. En Don Quijote, el peso de la historia lo llevan los personajes, no lo lleva la acción. Lo importante en Don Quijote no es que quiera ser caballero andante. De hecho, no puede serlo. No puede ser lo importante porque él no puede ser caballero andante. Lo importante es lo que tiene Alonso Quijano en la cabeza. Lo importante es su actitud. Y lo importante también en esta obra es que no tenemos un personaje que sea el mismo de principio al fin. Tenemos un personaje vivo que cambia a medida que le ocurren cosas, a medida que se enfrenta a sus circunstancias, diría Ortega, del que vamos a volver a hablar en este podcast. Esto hace que Don Quijote sea un personaje vivo, muy vivo, tan vivo que conectamos con él. No solo él, sino también el resto de personajes. Y aquí llega la segunda característica particular de esta obra. Para empezar, encontramos, como hemos dicho, la primera novela moderna. Pero es que además, esta primera novela moderna nos trae el peso en los personajes que están vivos, con los que conectamos más, tienen más realidad porque evolucionan. Pero también nos encontramos la primera novela polifónica. ¿Esto qué es? Esto va a tener una importancia tremenda en este podcast, en el que vamos a hablar más adelante de la filosofía de Ortega y cómo llevar estas ideas a nuestra realidad, al tiempo que estamos viviendo. Resulta que una novela polifónica, quedémonos con esto, es una novela en la que se describe las mismas circunstancias desde distintas voces, de ahí la polifonía. Es decir, de repente una misma acción es descrita desde la perspectiva de Sancho Panza, desde otra perspectiva, desde la de Quijote, tenemos el resto de personajes y lo que encontramos son fragmentos de la realidad. ¿Qué ocurre? Nunca sabemos claramente cuál es la realidad tal cual. Lo que tenemos son diferentes perspectivas y esas diferentes perspectivas de personajes mucho más vivos son las que construyen la historia. Cabe preguntarse, ¿será así como en realidad construimos la realidad y de ahí que conectemos especialmente con esta obra? ¿Será que lo que llamamos mundo, en realidad, no es una cosa en cuanto tal, sino que lo vamos construyendo con mi perspectiva,
con la de JJ, que lo tenemos detrás, al que le agradecemos muchísimo la posibilidad de todo esto, todo lo que están viendo, sepan, depende de él. Están ustedes en sus manos, yo estoy en sus manos y está haciendo un trabajo magnífico. Pues bien, son dos perspectivas, ustedes tienen otra. Y todas esas perspectivas en unido construyen la experiencia de, en este caso, en Entelequia Live. Pues esto es Don Quijote. En Don Quijote no hay un bueno y un malo, no está el mal y el bien. De repente nos encontramos esta modernidad. Una modernidad que, por cierto, como dato, es muy común en la literatura contemporánea ahora. En la actualidad, o vámonos al cine, ocurre mucho que nos encontramos películas que cogen a un personaje como el Joker, ¿no? El Joker siempre ha sido, del cual tenemos un podcast, por cierto, disponible, lo tienen en nuestra plataforma de iVoox. El Joker siempre fue, como estaba diciendo, el villano de Batman. Y teníamos la lucha entre el bien y el mal. Ahora, de repente, sale una obra en la que el Joker parece con el que empatizamos. No parece tan malo, parece que le entendemos. Esto es común en nuestros tiempos. Cogemos al villano e intentamos entenderle por qué sabemos que la línea entre el bien y el mal no está tan clara. Esto ya ocurre con Don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes nos provoca esta concepción difusa con la locura. Cuando nos enfrentamos a Don Quijote, en principio debería ser un loco, pero claro, nos encontramos con que es un loco muy cuerdo. Y de repente, esas líneas entre cordura y locura no está tan clara. Además, nos encontramos el resto de perspectivas que son, como decía, las que construyen la historia. Así encontramos una novedad tremenda. Y no es por esto extraño que estemos ante la cumbre de la literatura española. Una cumbre que además inspiraría a otros grandes que vendrían después. Goethe, por ejemplo, dice que para escribir el Fausto precisamente se fija en la grandeza de Don Miguel de Cervantes. Por lo tanto, para empezar, ya que tenemos cerca el cumpleaños de Cervantes, era de justicia reconocer todos estos méritos, la cumbre de la literatura española, influencia tremenda en todo lo que viene detrás, la primera vez en la que se cuenta una historia de esta manera, una manera que hoy en día todavía nos enamora, la novela. La novela moderna, como la conocemos hoy, nace aquí, con un loco que decide ser caballero andante. Eso sí, en esta novela, como hemos dicho, primer bestseller, novela polifónica, las interpretaciones son tantas que en Entelequia vamos a dedicar un buen espacio a intentar averiguar qué nos quiere decir Cervantes en esta obra. No lo sabemos exactamente, pero vamos a intentar aprender un poco de estos personajes. Y atendamos al principal. Don Quijote puede ser un referente en nuestros tiempos. Don Quijote, aparentemente, con la obra de Don Miguel de Cervantes, está loco. Pero sobre esta locura hay que decir que cabe dudar. Cabe dudar porque los argumentos que nos encontramos en este personaje que empieza siendo Alonso el Bueno, recordemos que Alonso el Bueno es un hombre muy bueno, muy dócil en su pueblo, lee muchos libros y de repente decide ponerse una armadura, decide coger su caballo flaco y decide buscar aventuras. Y coge a un hombre ignorante de su pueblo, que es Sancho Panza, como escudero. Lo que encontramos realmente es un delirio. Pero si leemos esta obra con atención, nos daremos cuenta de que no es tan evidente que esté delirando. No tiene tanta evidencia, porque nos encontramos, primero, una gran capacidad de raciocinio. Segundo, nos encontramos con que Don Quijote es consciente de que el resto no le cree. Don Quijote no tiene delirios de grandeza, no tiene, tiene ansia de vivir aventuras. Pero Don Quijote sabe que el resto no lo cree, es consciente de la realidad. Don Quijote, cuando se va a estrellar con esos molinos, al estrellarse, sabe que son molinos. Con esto, entonces, Cervantes nos pone la duda de si realmente estamos ante un loco o ante una persona que ha decidido que no le gusta la realidad y, por ende, va a cambiarla. Y va a cambiarla a fuerza de voluntad. Posiblemente, esto es lo que vemos en este personaje, Don Quijote. Y posiblemente, esto sea lo que hace que se convierta en una inspiración para cada uno de nosotros. Don Quijote hace de la vida una aventura y además se adueña de su propia existencia con la oposición de todos los que le rodean, porque todos dicen que aquello no tiene sentido. Pero el sentido que le demos a nuestra vida no debe depender
precisamente de nosotros mismos. Vamos a reflexionar un poco más con Don Quijote, vamos a hacerlo también de la mano de Ortega, pero vamos a atender, si le parece a JJ que está ahí detrás, algunas de estas frases que nos dejó Cervantes como genialidad, como ejemplo de la obra, y esas frases que vamos a ver ahora a continuación nos van a enseñar precisamente las reflexiones de lo que aparentemente es un loco. Piensen ustedes, ¿estaba loco Don Quijote? Atiendo los comentarios y seguimos reflexionando de la mano del ilustre caballero andante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está loco Don Quijote? Bueno, vamos a atender al contexto, en realidad, porque una cosa es como nosotros vemos a Don Quijote y otra cosa, muy diferente, es lo que quiso decir Don Miguel de Cervantes. ¿Qué contexto nos encontramos en Don Quijote? Primero en la obra y después en Don Miguel de Cervantes. Cuando atendemos al Quijote, nos encontramos, como hemos dicho, con una persona que quiere conseguir un imposible. Junto a él encontramos un personaje al que normalmente quitamos importancia, pero la tiene y mucho, es Sancho Panza. Sancho Panza ve la realidad tal cual. Sancho Panza, del que tristemente mucha gente tiene la imagen de como si fuese un cateto de pueblo, es la sabiduría popular. Sancho Panza ve la realidad en cuanto tal y entonces nos encontramos que es el idealismo frente, o las ganas de cambiar la realidad, frente al realismo. Es decir, uno tiene los pies en los sueños y otro los tiene asentados a la tierra. Y es por esto que ante este contraste nosotros nos ilusionamos más con las propias ilusiones de Don Quijote, porque como habíamos dicho, este personaje está vivo y vamos viendo cómo crece y cómo va creciendo en ilusiones, y nosotros le acompañamos durante todo ese momento, durante todo ese proceso. Nos emocionamos y empatizamos en mayor medida con el caballero andante. Pero esto es lo que quería Cervantes. Cervantes lo que buscaba precisamente era que nosotros nos ilusionásemos, soñásemos con cambiar la realidad. Pues siento decepcionar al que esté detrás y no lo sepa, pero lo cierto es que no. Cervantes vive en una época en la que España, considera él, está bastante atrasada. Hemos visto con nuestros amigos de Academia Play cómo Cervantes es un hombre que ha viajado muchísimo, que ha experimentado, un hombre que sabe ya bastante de la vida, que ha visto otros mundos. Y este hombre, de repente, vemos cómo vuelve a España, y en España hay cierto atraso. En España no había llegado con fuerza la Ilustración. En España somos mucho más católicos y somos mucho más idealistas. La España de la época de Cervantes es la representación del Quijote. El Quijote es alguien que no atiende a las circunstancias y no atiende a la realidad, alguien que vive en otro mundo. Esta era la circunstancia española.
España no atendía a la razón, atendía a los sentimientos. España, en aquel momento, y no sabemos si todavía aún es así, era bastante cainita y además bastante católica, con lo cual vivía en otro mundo. Frente a eso, Cervantes había visto otros mundos donde la razón ya regía. Esa razón viene representada por Sancho Panza. ¿Qué ocurre, por tanto? Que lo que está haciendo Don Miguel de Cervantes es una sátira de su propio tiempo. Y para salvar la censura, la disfraza precisamente detrás de la locura de Don Quijote. Lo que está haciendo es denunciar esa locura. Precisamente para Cervantes, lo que no es un ejemplo es el Quijote. Y no es un ejemplo, ¿por qué? Porque vive en otra realidad. A la vista está el final, y esto no es spoiler, todos deberíamos leer el Quijote. En el final, lo que encontramos tristemente es que la realidad vence a los sueños. En el final vemos cómo ese Don Alonso el Bueno, que había pasado toda esa aventura, había salido de su pueblo para dar la vuelta por toda la península y querer vivir la experiencia de ser caballero andante, finalmente se ha atrapado por la realidad y la realidad le mata. Finalmente, Don Quijote muere de realidad, vuelve a ser Don Alonso el Bueno, pero no la soporta. De esta manera, lo que está haciendo Cervantes es pedirnos, sobre todo a la sociedad de su tiempo, que atendamos a la realidad. ¿Por qué los sueños excesivos nos llevan precisamente a esa locura? Y esa locura nos lleva a la muerte. Con lo cual, el personaje de Don Quijote podemos decir que se le va de las manos quizás a Cervantes. Cervantes no nos aconseja ser como Quijote. Todo lo contrario, está escondiendo una crítica social. Sin embargo, el público manda. Sin embargo, a pesar de lo que quería Don Miguel de Cervantes, el público decidió que el modelo era ese. Que el modelo era enfrentarse a la realidad en cuanto tal. Quizás porque la realidad depende de nosotros y queremos crearla. Queremos hacerla una realidad diferente. Es así, por tanto, que hoy dudamos sobre la locura del Quijote. A pesar de lo que nos dijera Cervantes, al que respetamos y admiramos muchísimo. De aquí, este pequeño homenaje al genio de las letras, seguramente al mayor literato que ha dado España y posiblemente el mayor literato que ha dado el mundo. Es el creador de la novela moderna, recordamos. No obstante, hay que decir que por mucho que nos aconsejara Cervantes, no te vamos a seguir tu consejo, o al menos una servidora. De repente aparece este Quijote, cierto, perdió la batalla. Perdió la batalla aparentemente. Aparentemente porque le llega la muerte. Pero ¿y toda esa aventura que vivió? ¿Y todo ese camino y esa experiencia de luchar dentro de su cabeza? Y si no lo hubiese hecho, se hubiese quedado en su pueblo. Se hubiese quedado allí soñando con otros mundos. Él se atrevió. ¿No mereció el camino la pena? ¿No hace que ese camino, esa vivencia, hace héroe inmediatamente a Don Quijote? Es por esto una de las cuestiones por las que dudamos de la locura de Don Quijote y por eso les preguntamos a ustedes. ¿Ustedes piensan que esto realmente es un loco o es un hombre valiente que en realidad quiere inspirar al resto y quiere cambiar la realidad? Es una pregunta que se discute muchísimo cuando se atiende filosóficamente a esta obra. Igualmente, si atendemos a la obra, me he apuntado aquí un fragmento de la obra de Don Quijote en el capítulo 2 ya. Hay que decir que el narrador, digo con una especie de paréntesis, el narrador tiene mucha importancia a la hora de considerar a Don Quijote un loco. Esto es importante. ¿Por qué normalmente le llamamos loco? Esto es porque el narrador de Don Quijote es un narrador que tiene una personalidad, que juzga. Y juzga a Don Alonso el Bueno. Lo juzga y lo llama loco. Y es por esto que, como lo dice el narrador, nosotros le creemos y damos por sentado que está loco. Sin embargo, ese loco nos enamora. Por cierto, de narradores, hablamos en un curso que hemos hecho de creación literaria que tienen disponible en Udemy. Por si les gusta escribir, por si les gusta la literatura, sepan que en Udemy, lo pondremos en los comentarios por si alguien está interesado, pondremos el enlace accesible. Hemos hecho un curso de escritura creativa. Pero bien, vamos a seguir con Don Quijote. Vemos que tenemos un narrador que determina cómo vemos a este personaje. No obstante, a pesar de que el narrador nos dice que está loco, a pesar de que Cervantes nos dice que no es aconsejable, nosotros le seguimos amando. ¿Y por qué ocurre esto? Atendamos a fragmentos como el que encontramos en el capítulo 18, en la parte 2 de Don Quijote. En esta parte
hay una conversación entre varios personajes, uno de ellos el caballero verde Gabán, y en la conversación empiezan a dudar de si aquel caballero, aquella persona que dice ser caballero andante, está loco. Y este personaje, que está dentro de la realidad, que no tiene delirios, nos llega a decir: no le sacarán del borrador su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo. Él es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos. Es decir, está detectando de esta manera que la locura de Don Quijote, si es que es tal, no es clínica. Él no tiene un problema clínico. Don Quijote ve la realidad. Otra cosa es que no la acepte y decida cambiarla. Y de ahí precisamente que nosotros lo consideremos, más que un loco, un hombre disparatado. Ahora bien, en estos tiempos que corren, porque queremos traer todo esto a la reflexión del presente, como hemos empezado con Ortega, en estos tiempos que corren de ser, parece que necesariamente, políticamente correcto, de seguir cierta senda, no es más necesario que nunca recuperar el delirio como el principio de la voluntad de cambio de la realidad. No tener ese delirio no será, lo que decía Ortega, sentirnos satisfechos de nosotros mismos y, por tanto, dejar de desear. Y dejar de desear es la parálisis. Si no deseamos otra cosa, no creamos otra cosa. No será que en lugar de locura, ese delirio es el principio de nuevas realidades. Esta es una pregunta que queda en el aire y que ustedes mismos tienen derecho a decidir si efectivamente es un loco lo que nos encontramos o es alguien que nos inspira. Por supuesto, cuando atendemos a Don Quijote nos encontramos esta dicotomía, nos encontramos dos posturas filosóficas en el fondo. Nos encontramos realismo frente a idealismo. Esto sería, pasado también a filosofía, los platónicos, por ejemplo, ya saben que de Platón tenemos un podcast en iVoox, frente a otro tipo de filósofos que no serían tan idealistas como, por ejemplo, los empiristas. Los empiristas nos hablan de que la experiencia física, el mundo físico en el que estamos inmersos, es el que tiene más importancia. ¿Qué tiene más peso en realidad? ¿No será que el mundo lo construimos a raíz de perseguir nuestros sueños? Y si esto es así, ¿no será que el mundo, por tanto, es eidos, es idea, tal y como decía Hegel en el podcast de la semana pasada? Esta sería la pregunta. ¿Con qué postura nos quedamos? ¿Con la postura de Sancho? Un Sancho muy bueno que quiere ayudar pero tiene los pies pegados a la tierra y por tanto no cambia la realidad. ¿O nos quedamos con ese caballero andante, aun a riesgo de que nos digan políticamente incorrecto, de que nos digan también que estamos fuera de la realidad, que somos hijos de nuestros delirios? Al fin y al cabo, quizás todos somos hijos de nuestros delirios. Y es por esto que este es un tema filosófico muy importante. Siendo así, no es extraño, siendo esta una obra tan importante en la literatura española y teniendo un trasfondo filosófico de esta forma, no es extraño, como decía, que fuese objeto de estudio de los filósofos de nuestra tierra y también de los filósofos de todo el mundo, pero especialmente de dos. De dos de los que vamos a hablar en este podcast, buscando que nos enseñen o nos aconseje cómo enfrentarnos hoy a una realidad muy peculiar. El primero de ellos, Ortega. Ortega, de hecho, tiene una obra que se llama Meditaciones del Quijote. Una obra que cada vez que se lee se aprende algo nuevo. Una obra que nos habla de tener diferentes perspectivas. Una obra que nos habla de fenomenología. Una obra que nos habla de novela. Una obra que esconde aquella famosa frase de yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo. Cabría preguntarse hasta dónde el Quijote ha inspirado esta obra. Porque en esta obra precisamente Ortega nos dice que el problema de Don Quijote es que Don Quijote no atiende a sus circunstancias. Al no atender a sus circunstancias, está anunciado su fracaso, según Don José Ortega y Gasset, que no es amigo, precisamente, de los idealismos. No obstante, también encontramos otro filósofo, un filósofo español, también, el maestro de Salamanca, que también cumplía años el 29 de septiembre, el mismo día de Don Miguel de Cervantes, que decía todo lo contrario, que decía que la realidad dependía de la idea, que decía que hay que atreverse a la locura. Ese hombre, en lugar de Meditaciones del Quijote, escribió Vida de Don Quijote Sancho, profesor, bueno, maestro, inspirador de la obra de Don José Ortega y Gasset. Hablamos también de Don Miguel de Unamuno. Vamos a ver, para empezar, ya que hemos empezado con él, a ese maestro de Madrid, a José Ortega y Gasset, vamos a intentar averiguar qué pensaba este hombre del Quijote.
Vamos a saber, hemos dicho que el Quijote tiene dos tendencias, ¿no? La tendencia realista y la tendencia idealista. No sé a cuál pertenecen ustedes, si ustedes son de los soñadores o de los que piensan que hay que tener los pies en el suelo. Ortega decía que hay que soñar. Hay que soñar, lo ha dicho al principio del podcast que hemos visto su cara, me ha alegrado muchísimo, es una inspiración ver aquellas imágenes. Pues bien, nos dice que es necesario desear, pero al mismo tiempo, Ortega dice que hay que desear estando dentro de nuestras circunstancias, conociendo nuestras limitaciones. Y es por esto que será crítico con la figura de Don Quijote, porque Don Quijote no atiende a estas circunstancias. No obstante, ya veremos con qué nos quedamos, con esa postura o con la otra. Lo primero, para ahondar en la perspectiva que tiene Don José Ortega y Gasset de la obra de Don Quijote de la Mancha, vamos a hacer un repaso por su pensamiento. Y en esta ocasión, como yo ya les he hablado de su pensamiento en otros podcasts que tienen disponible en iVoox, no voy a redundar, y siempre es bueno que atendamos cómo lo explican otras plataformas que se dedican a lo mismo que una servidora, a difundir cultura. Y me alegra muchísimo decirles que vamos a atender a un resumen del pensamiento de Ortega y Gasset, un resumen, a mi juicio, maravilloso, de una página que admiro muchísimo, Unboxing Filosofía. En Unboxing con Daniel Rosende, un apasionado también de la filosofía al que mandamos un abrazo, porque es una inspiración y además buen compañero con las otras páginas porque quiere ayudar a todo el mundo, se presta a ello, es un ejemplo seguramente en mucho sentido. Este hombre ha hecho un vídeo, resume, que es perfecto, resume en 10 minutos, bueno, en menos de 10 minutos, toda la filosofía de Don José Ortega y Gasset. Y esto nos va a servir como introducción para después aplicar todo lo que nos dice nuestro amigo Daniel Rosende a la figura de Don Quijote, desde la perspectiva, de perspectiva, por cierto, vamos a hablar mucho de Don José Ortega y Gasset. Vamos a atender a ese libro, vamos a atender a ese vídeo de Unboxing Filosofía. ¿Quién es José Ortega y Gasset y cómo es su pensamiento? Hola, bípedos sin plumas de uña ancha. A Ortega y Gasset se le suele considerar el filósofo español más importante del siglo XX. Su pensamiento pasó por tres etapas: objetivismo, perspectivismo y raciovitalismo. Ahora veremos en qué consiste cada una de ellas. Antes, os contaré que Ortega y Gasset se doctoró en filosofía en España. Tras su doctorado, se fue a Alemania y siguió estudiando en varias universidades. El haber vivido en España y en otros lugares de Europa le sirvió para comparar a España con otros países europeos, y según parece, España no salía muy bien parada en esa comparación. En aquel momento, España estaba viviendo una crisis y estaba desfasada, tanto cultural como científicamente. Ortega, al igual que otros intelectuales de la época, pensaban que España necesitaba una regeneración. Lo que tenemos que hacer, pensaba Ortega, es traer a España el método y rigor analítico que había conocido en las universidades europeas. Necesitamos disciplina, necesitamos seguir un método, necesitamos una racionalidad objetiva. Esta es la primera etapa de la que hablábamos, el objetivismo. Ortega dirá: se ha prestado poca atención a las cosas, a los objetos, hay que liberarse de la enfermedad traidora de la subjetividad. Haciendo una caricatura, vamos a imaginarnos a dos científicos que en vez de fijarse en su objeto de estudio, medirlo, pesarlo y valorar sus características asépticamente, se dedican a descalificarse el uno al otro. En vez de fijarse en el objeto, se fijan en los sujetos. Y esto es un error. A través de esta caricatura podemos entender a qué se refería Ortega cuando decía que tenemos que eliminar el subjetivismo y el personalismo dominantes. Ortega decía: lo subjetivo es el error. Solo lo objetivo es lo verdadero. Sin embargo, pronto abandonó esta posición conocida como objetivismo y os voy a contar cómo sucedió. Ortega era un intelectual multidisciplinar, es decir,
que no estudiaba solamente filosofía, sino que se interesaba por otras disciplinas y saberes como la biología. Conoció la obra de un biólogo muy importante de su época, cuyo nombre no sé pronunciar, algo así como Weskull. El trabajo de este biólogo influyó muchísimo a Ortega. ¿Qué puede haber descubierto este biólogo que sea tan revelador como para romperle los esquemas a Ortega y Gasset? Pues veréis. Este biólogo se dio cuenta de que para entender a un organismo debemos de tener presente el medio en el que vive o su mundo circundante. No podemos entender las branquias de un pez sin tener presente que es un animal que vive bajo el agua. No podemos entender las alas de un ave sin tener presente el aire en el que vuela. Además, Weskull cree que no existen organismos superiores o inferiores, sino que cada animal tiene un sistema receptor y efector que le permiten desarrollarse perfectamente en su mundo circundante. Nosotros podríamos pensar, las garrapatas son seres inferiores, ya que no son tan complejos como otros animales, siquiera tienen sentido de la vista. Weskull no estaría de acuerdo con esta posición. Él diría que las garrapatas no tienen vista, pero es que no las necesitan para nada. Ellas se desarrollan perfectamente en su medio sin necesidad de vista. Pensar que son seres inferiores porque no se parezcan a nosotros es un pensamiento antropocéntrico. Además, el mundo no es percibido de forma idéntica y homogénea por todos los animales. Cada animal extrae del mundo que le rodea una información diferente en función de sus intereses y necesidades. Pensemos, por ejemplo, en una rosa. Nosotros, los seres humanos, al ver una rosa podríamos pensar que es un símbolo de amor. Para una abeja, una rosa no es un símbolo de amor, pero es algo que le llamaría la atención porque de ella obtiene alimento. Sin embargo, un león probablemente no le va a prestar la más mínima atención a las rosas, pues en su mundo es algo inservible. De la noción de Umwelt podemos extraer dos cosas. Por un lado, que los animales tenemos que conocerlos en su medio y que cada animal percibe el mundo desde una perspectiva diferente. Ortega se inspirará en la noción de Umwelt para desarrollar la idea de circunstancia. Seguramente os suene su frase más célebre. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, en efecto, para entender quién eres tú, tienes que entender cuáles son tus circunstancias, entendiendo por circunstancia el mundo vital en el que te hayas inmerso, es decir, todas las cosas que forman parte de tu mundo que tú no has escogido. Una circunstancia sería el año en que has nacido, tu país de origen, tus padres, tu lengua materna. Todas estas cosas que son parte de tu mundo, pero que tú no has escogido, son tu circunstancia. Ahora entendemos por qué Ortega dice que sin tus circunstancias no te salvas. Efectivamente, si tus padres no fueran tus padres, si tu lengua fuera otra, si hubieras nacido en otra época, pues ya no serías tú, serías otro ser diferente. Las circunstancias constituyen la perspectiva particular desde la que conocemos la realidad. Ortega cree que no hay una posición privilegiada desde la que podamos observar el mundo. La verdad solo la podemos conocer desde nuestra perspectiva particular. Cada perspectiva, dirá Ortega, es sumamente valiosa, pues lo que uno ve, otro no lo ve. Somos seres únicos e insustituibles. La tercera y última etapa en el pensamiento de Ortega es el raciovitalismo. Ortega escribe un artículo llamado Ni vitalismo ni racionalismo. El propio título nos indica que Ortega no está de acuerdo ni con los filósofos vitalistas que abogan por la irracionalidad ni con los filósofos que defienden el racionalismo. Los que defienden la razón como un absoluto, como si la razón fuera una especie de entidad separada, no se percatan de que los seres humanos no somos sujetos ajenos a nuestra realidad concreta e histórica. Si queremos comprender el mundo humano, tenemos que apostar por una razón distinta a la tradicional.
el mundo humano no es un mundo de puros hechos sin sentido. El mundo humano es el mundo del sentido. Los seres humanos tenemos valores, tenemos arte, política, costumbres. Algunos tienen ideas mágicas o religiosas. En definitiva, aspectos que se escapan a una razón físico-matemática. Con la razón construimos descripciones de la realidad que nos permiten orientarnos en la existencia. Dice Ortega que vivir es encontrarse náufrago entre las cosas y que en cada instante tenemos que tomar decisiones. Nuestro entendimiento serían como los brazos que mantienen a flote al que se encuentra náufrago. Pensar es como para el náufrago nadar y el ser es la balsa que el náufrago se construye con lo que le rodea. Ortega nos está diciendo que con el entendimiento podemos orientarnos en el caos de la existencia y construir un esquema gracias al cual hacer de ese caos algo ordenado. La razón vital es una razón histórica. Frente a esa razón físico-matemática de la que hablábamos antes, Ortega nos propone una razón narrativa. Para comprender algo humano, ya sea personal o colectivo, es preciso contar una historia. Para acabar, os cuento una anécdota. En una fiesta en Madrid, el torero Rafael el Gallo conoció a Ortega y Gasset. Cuando vio lo bien que se expresaba y sus grandes dotes retóricas, preguntó que quién era aquel hombre que se veía que tenía tantos estudios. Le respondieron que era un filósofo. ¿Un filo qué? Cuando le explicaron que un filósofo es alguien que se dedica a pensar sobre el ser humano y el mundo que nos rodea, se quedó unos instantes con la mirada perdida y gesto descolocado. Después de un rato, exclamó: ¡Ay, gente, pato! Pregunta: ¿sabrías diferenciar las tres etapas del pensamiento de Ortega y Gasset? Bueno, hemos atendido al vídeo que creo que ha tenido un problema de congelación de la imagen. Yo les recomiendo, para empezar, que visiten ese canal, Unboxing Filosofía, de Daniel Rosende. Y además que compren su libro, y nadie me paga por decir esto, pero es que es verdad que lo he disfrutado, de Filosofía para bípedos sin plumas. Una filosofía que, bueno, que está, un libro que está hecho para gente que no está formada del todo en filosofía, es decir, una introducción, pero una introducción que también al que está formado le divierte muchísimo por la perspectiva dinámica que suele caracterizar los vídeos de unboxing, aunque hemos tenido este problema que esperamos arreglar para los que lleguen más tarde. Y decirles, les invito a pasar por este canal. También decir que hemos visto algunos comentarios. Lizeth Lima nos dice: hola Raquel, ¿puedes recomendarme un libro para principiantes de filosofía? Pues mira, acabamos de poner un vídeo de unboxing filosofía. Lo primero que te recomiendo es este canal. Bueno, aparte del mío, que os pido por supuesto que os suscribáis. Pero también te recomiendo el libro de Daniel Rosende. Daniel Rosende escribió un libro que se llama Filosofía para bípedos sin plumas. Nosotros en nuestra página web, www.entelequiafilosofía.com, en nuestra reseña, con muchísimo gusto, lo hice con mucho gusto, hice una reseña precisamente de esta obra, porque le deseo mucho bien a esta persona, y no es que ni siquiera lo conozco personalmente, pero solo el trato que tiene con otras páginas, y su vocación por ayudar a gente a aprender filosofía desde una perspectiva dinámica, pues merece nuestro aplauso, porque al fin y al cabo es un ejemplo también para nosotros, estamos en el mismo barco. Pues bien, Lizeth, te dejo este, Filosofía para bípedos y plumas. Pero también decirte que Natalia Rodríguez, que también está con nosotros y comenta, te recomienda la obra Historia de la filosofía occidental por Bertrand Russell. Cierto, es un muy buen libro. Y también decirte que si te está interesando el tema del que hablamos hoy, Unamuno y Don José Ortega y Gasset son dos autores que vamos a ya retomar por fin con su obra, que son relativamente fáciles de leer. Don José Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Y Don José tiene un estilo literario muy bello, con lo cual lo vas a disfrutar muchísimo, sobre todo Meditaciones del Quijote. También te digo, Unamuno, Don Miguel, es muy literato, con lo cual, al ser tan literato, vas a disfrutarlo muchísimo. Y obras como, por ejemplo, Vida de Don Quijote y Sancho, que precisamente es la que inspira también este podcast, vamos a hablar de esta obra después, pues es una obra de fácil lectura, la vas a disfrutar bastante, y el estilo de Don Miguel es precioso. También sus novelas tienen un gran contenido filosófico, son una manera de introducirse. La novela Niebla, Sunibola,
Bueno, yo nunca paro de leerla, la termino y sigo leyéndola. Con eso te lo digo todo. Así que yo creo que don Miguel de Unamuno, don José Ortega y Gasset, también lo que te dicen por aquí de Historia de la Filosofía Occidental de Russell. Y cómo no, el libro de Daniel Rosender, que ha hecho este vídeo, que por desgracia se ha quedado parado, pero hemos escuchado su voz, de Filosofía para bípedos sin plumas. Un libro maravilloso. Yo también tengo un libro de introducción a la filosofía cínica, Filosofía perra, pero hay que ser honesta, sí, para la filosofía en general, pues recomiendo el de Daniel Rosende, ¿por qué no? Decir que le ha salido muy bien y que recomiendo su libro, pues, antes que el mío incluso, aunque, si por supuesto quieres comprarlo, también lo tiene disponible en Amazon, se llama Filosofía perra. Ahora sí, visto esto, ¿qué hemos visto con el vídeo de Daniel Rosende? Se ha quedado congelada la imagen, ¿cierto? Pero hemos escuchado cómo nos contaba algo. Nos contaba, por una parte, en esta filosofía de don José Ortega y Gasset. Nos cuenta, perdonen que me mueva, pero es que yo tengo indicaciones por detrás de un mago, que es JJ, al que agradecemos mucho que esté ahí, precisamente posibilitando esta conexión, que nos va diciendo dónde colocarnos y todo. Gracias por decirlo. Bueno, la cuestión es que, ¿qué nos dice Daniel Rosende en este vídeo? Pues nos dice, nos hace un esquema perfecto de la filosofía de don José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, tal y como lo ocurre a Cervantes, como hemos dicho anteriormente, resulta que es un autor que también es muy viajado. Y sobre todo, cuando va a los países, cuando va a Alemania, sobre todo, se queda muy impresionado en aquel momento. España, como suele ocurrir, va a la cola todavía de la racionalidad, pero en Alemania está el movimiento fenomenológico, hay un boom de la filosofía, él lo disfruta, por supuesto, muchísimo, aprende allí. Y entonces pasa, para empezar, cuando sale, imaginemos el principio de Ortega, él es objetivista, él quiere describir la realidad en cuanto tal, como nos ha dicho Daniel Rosende, pero después va leyendo, lee otros campos del saber. Daniel nos pone de ejemplo cómo lee biólogos, y estos biólogos le hacen ver que la perspectiva del animal es diferente ante la realidad que la perspectiva humana, con lo cual se da cuenta que esto de hablar de una realidad fija en cuanto tal no es fiable. Yo añadiría, por mi parte, sin ansia de ser atrevida, por supuesto, respeto muchísimo el trabajo de Daniel, añadiría a este punto la influencia del pensamiento fenomenológico en don José Ortega y Gasset. Esto es algo que aprendí de otro don, que es don Javier San Martín, profesor de la UNED, un gran experto en Husserl, precisamente, y también en Ortega y Gasset, que establece una conexión entre estos dos pensadores. Y me explico. Cuando aparece Husserl en Alemania, Husserl ya ha muerto cuando llega Ortega y Gasset, pero está Heidegger, el alumno de Husserl, el alumno aventajado. Pues bien, nos encontramos ya en movimiento fenomenológico. ¿Qué ha ocurrido en esta época? Ha ocurrido precisamente esto que estamos diciendo. En esta época hay una crítica a la idea de la realidad en cuanto tal. Sobre todo cuando surgen las corrientes conductistas, psicologistas, no nos convence porque nos damos cuenta de que hay perspectivas de la realidad. Y es así como Ortega, además de por los conocimientos biológicos, se embebe de estas ideas y pasa del objetivismo al perspectivismo. Esto sería explicar que la realidad es cuestión de nuestra mirada, que la realidad es un escorzo que depende de hacia dónde estemos mirando. La realidad es cuestión de perspectiva, con lo cual el mundo en el que estamos inmersos es un mundo creado, es un mundo al que nos enfrentamos y que nace precisamente en nuestras cabezas. Y es por esto que aparece el perspectivismo. De ahí que poco a poco nos acerquemos a ese yo soy yo y mi circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, es decir, yo y mi mundo, en mi perspectiva, depende precisamente de esto. Y tras el perspectivismo pasamos a un Ortega que, nos trae una fusión de distintas corrientes. Un Ortega que nos habla de racio-vitalismo. Un Ortega que dice, no quiere una racionalidad pura que hable de la vida, porque la vida se siente, pero tampoco quiere caer en subjetivismos, en personalismo, que es precisamente el estilo de don Miguel de Unamuno, sino que quiere llegar a un punto intermedio. Y en este punto intermedio nos habla de una razón vital, una razón que atienda a la experiencia. Esto, aunque don José Ortega y Gasset habló bastante mal, rechazó, digamos, la fenomenología porque accedió a malas traducciones de Husserl, hay que decir, en realidad estaba muy cerca del pensamiento fenomenológico. Así que, ¿qué es lo que nos encontramos? Resumen, un hombre que en principio defendía la realidad en cuanto tal, esa realidad de ese Sancho Panza con el que hemos empezado, y poco a poco no se quiere ir al idealismo, subjetivismo de Don Quijote, porque hay que atender a las circunstancias, pero se queda en un nivel intermedio.
En este nivel intermedio también encontramos cierta conexión precisamente con Don Miguel de Cervantes. Les dije anteriormente que recordaran el término polifónico. En la novela, dijimos, de Don Quijote de la Mancha, encontramos una novela escrita con diferentes voces, esto es, con diferentes perspectivas. Es así como creamos el mundo, es así como creamos la realidad. Pues resulta que segundo José Ortega y Gasset, es así, y lo va a transformar precisamente en una teoría filosófica. Cuando acudimos a la obra Meditaciones del Quijote, Don José Ortega y Gasset empieza diciéndonos precisamente lo primero que hemos dicho: el mundo depende de nuestra perspectiva. Está el mundo humano, mundo simbólico, no es el mismo que el mundo de la garrapata. Pero también, al mismo tiempo, va avanzando y él es consciente de que todos hablamos de un mundo, o al menos así nos lo parece, parecido. Si aparece alguien que dice que quiere ser caballero andante, bueno, pues Ortega dice que no, dice que se está escapando de esa circunstancia. Él acepta que todo no depende de lo físico, pero tampoco nos podemos escapar demasiado. ¿Dónde está ese término medio? Ese término medio en el que está la virtud que decía Aristóteles. Pues bien, en el caso de Ortega, estaría en un concepto que es fenomenológico precisamente. Un concepto que llamamos intersubjetividad y que tiene una clara, un claro reflejo literario que sería precisamente la polifonía. ¿De qué estamos hablando? Si atendemos a la obra Meditaciones del Quijote, allí Ortega y Gasset nos cuenta, nos describe cómo nos enfrentamos a la realidad y nos pone un ejemplo. Como Ortega más listo que yo, voy a utilizar su mismo ejemplo, ¿para qué usar otro? Si Ortega ya de por sí es un genio, por eso recomendamos, repetimos, leerlo, leer Meditaciones del Quijote. Ortega nos dice lo siguiente: imaginémonos que nos ponemos a ver la ciudad de Madrid, por cierto, desde donde nos ven, que nos han escrito por ahí, nos dice que Jesús Romero nos ve desde Madrid, pero de querer le mandamos un abrazo. Pues imaginémonos, Jesús, contigo, que vamos a mirar la ciudad de Madrid, pero lo vamos a hacer desde la Sierra del Guadarrama. Desde allí tengo una perspectiva y lo que veo efectivamente es Madrid. Pero imaginemos que alguien ve Madrid desde el centro de la ciudad. Tiene otra perspectiva, ve algo diferente. ¿Qué ocurre? Si hacemos esto en diferentes puntos de la ciudad, cada uno va a describir una parte de Madrid. ¿Qué es Madrid? Y esto sería, ¿qué es la realidad? Sería la conjunción de todas esas perspectivas. La verdad, finalmente, es una verdad construida con las distintas perspectivas. Si queremos tener un mapa adecuado de la ciudad de Madrid, nos diría Ortega, tendríamos que unir la perspectiva del que está en la Sierra del Guadarrama, unirla al resto de perspectivas y así, atendiendo a cada una, construimos la realidad. Y ahora recordemos el término de novela polifónica del que hablamos en Don Quijote. Una realidad construida por los personajes. Es exactamente lo mismo. ¿Será que el mundo, precisamente, se construye con distintas perspectivas? Y a este punto añadimos, según Ortega, atendiendo a esto, si alguien se sale completamente de la circunstancia, no está atendiendo a la realidad, porque la realidad es compartida. Si alguien dice que quiere ser caballero andante en un momento en el que ningún otro ve la caballería andante, es que está fuera de la realidad, con lo cual, al no atender a su circunstancia, está perdido. Esto es lo que le ocurre a Don Quijote. Tampoco nos aconseja la postura de Sancho Panza, ya que él mismo dejó el objetivismo y dejó esa postura porque sabía que hay niveles intermedios. Él nos pide que deseemos cambiar, como nos dice en ese primer vídeo con el que hemos empezado el podcast, que deseemos para seguir mejorando, pero no tanto como Don Quijote, que se sale completamente de la realidad. No obstante, ¿esto es lícito? ¿De verdad deberían poner cuerda a nuestros sueños? ¿O un Don Quijote puede hacer que de repente surjan cosas nuevas y la realidad cambie para todos? Esta es la duda a la que nos enfrentamos. Don Ortega y Gasset nos dice que Don Quijote no es un ejemplo. Aún así, tampoco lo es Sancho Panza. Tenemos que buscar ese nivel intermedio y ambos son maestros para que busquemos un punto medio. Busca el equilibrio, busca una racionalidad vital, busca que seamos racionales pero sigamos deseando. No nos conformemos con la realidad, nos diría Don Ortega y Gasset, pero lo que construyamos nuevo, hagámoslo con lo que tenemos, no soñando demasiado. Sin embargo, aunque esto suena muy bonito, aparece también otra postura. Hay otros filósofos que hablan también de Don Quijote, como habíamos dicho,
Y entre estos filósofos está uno de mis favoritos, el que también cumple años un 29 de septiembre como Don Miguel de Cervantes. Se llaman igual no por casualidad, sino porque nacen el día de Don Miguel, el día del santo de Miguel. Miguel, el nombre más bonito que hay en el mundo, el nombre de mi abuelo también. Pues bien, vamos a dar ese segundo paso. Ustedes quédense con esta postura y ustedes decidan por sí mismos. Hacer filosofía, decía Ortega también, que cuando enseñes, enseñe a dudar de lo que enseñamos. ¿Nos lo pide? Pues esto es lo mismo. Yo les digo qué dijo Ortega. Ortega se queda en un punto medio. Y seguimos, por tanto, con la pregunta de si el Quijote puede ser un referente ahora, nos puede animar ahora a enfrentarnos a la realidad. Atendamos a otro pensador, como decía, ese Don Miguel de Unamuno. Ese Don Miguel que precisamente tenía otro carácter y sí que apostaba porque tuviésemos una actitud quijotesca. Sí que apostaba porque rompiésemos la realidad. Aquí cada cual se quede con lo que desee. Recordemos un momentito a ese Don Miguel que hace poco visitó las pantallas. Bueno, visitó la gran pantalla con la película Mientras dure la guerra. Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti-España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros, España quedará mutilada, tuerta y manca, como el general Millán Astray, inválido de guerra. ¿Puedo hablar? Y aquí está el señor obispo, que le guste o no, es catalán. Y qué bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. ¡Quiero hablar! Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti-España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros, España quedará mutilada, tuerta y manca, como el general Millán Astray, inválido de guerra. ¡Puedo hablar! Y aquí está el señor obispo, que le guste o no, es catalán. Y qué bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. ¡Quiero hablar! Ayer, cuando... ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa. Viva una y mil veces la muerte. Y muerte a los intelectuales. No, hombre, no, traidores, no, traidores, no, traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray, este es el templo de la inteligencia. ¡Mi templo! Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis. He dicho. ¡Rojo! ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! Bueno, ahí hemos visto un fragmento para mí muy emocionante de una película que he visto ya unas cuantas veces. Cuando ustedes lo deseen, podemos conectar para comentar precisamente esta película. Una película con mucha polémica, como no puede ser de otra forma cuando en España se trata de algo con relación a la guerra civil. Porque hemos visto, hemos empezado, recordemos un poco, hemos empezado este capítulo de Entelequia Live, le queremos llamar, con un Ortega que nos pide que no nos creamos precisamente que la realidad está bien,
que ya lo hemos conseguido todo, porque entonces dejamos de desear y entonces no mejoramos, porque hay que tener sueños, aspiraciones. Si creemos que todo está hecho, no avanzamos. Esto es lo que nos dice Ortega. En una época también convulsa, comparte tiempo con Unamuno, en la que ve que precisamente hay cierto aire de superioridad, de confianza, en de que nuestra cultura es la adecuada. Él piensa lo contrario. Y tenemos a don Miguel de Unamuno, ya antes de Ortega, que nos avisa también de cosas que suenan muy actuales. España, por desgracia, sigue estando dividida, por desgracia. No es lo que quiere don Miguel de Unamuno. Más allá de la película, que les recomiendo, la película no está centrada en la figura de Unamuno, sino en lo que ocurre en la guerra, y atiende a dos perspectivas, jugando a las teorías orteguianas, pues atiende a la perspectiva de Franco y a la perspectiva de Unamuno. Pues bien, tenemos un hombre, como vemos por esta escena que hemos elegido, de carácter. Y es un hombre de carácter porque su espíritu es quijotesco, como estaba diciendo. Ambos, Ortega y Unamuno, quieren lo mismo. Quieren que en España no todo sea política. Esto es en España y, por ende, también en el resto de países. Quieren que cuando alguien hable pueda ser políticamente incorrecto y se asuma con naturalidad y se hable con naturalidad. Quieren una razón, un raciocinio que, como decía Ortega, ligue con cómo es la vida. Y también Unamuno da un paso más allá y quiere que seamos un poco locos. ¿Y por qué Unamuno da un paso más allá antes de Ortega, por cierto? Unamuno es un filósofo pasional. Unamuno, mientras que Ortega es más racional, es un filósofo que hace las cosas con mucho corazón. Y por esto quizás es tan literato. Es, eso sí, un genio. Hacía poesía y la hacía bien. Hacía literatura y la hacía bien. Y hacía filosofía y de repente, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos una filosofía muy peculiar. Encontrábamos existencialismo, hijo de la filosofía de Kierkegaard, del cual tenemos un podcast de anteriores temporadas, y encontramos la voluntad de representar la vida, pero la voluntad de que, como decía él, se piense el pensamiento, pero también se sienta la filosofía. Él nos dice: vengo a hablar del hombre de carne y hueso, del ser que siente y padece. No vengo a hablar del ser humano en abstracto. Nos dice Unamuno: si decimos que amamos a la humanidad, ¿a quién estamos amando? Nos dice Unamuno: tú no amas a la humanidad. Tú amas a tu amigo, y en el rostro de tu amigo, de tu madre, de tu hermana, de tu padre, en esos rostros ves a la humanidad al completo. Pero en realidad nosotros atendemos a la vida desde nuestra circunstancia, diría Ortega. Unamuno va más allá, habla desde lo que sentimos. Es decir, desde un sentimiento que existe en la vida, desde una angustia vital por preocupación por los otros, desde esa perspectiva más íntima nos quiere hablar don Miguel de Unamuno. ¿Qué ocurre? Que Unamuno, por tanto, salta al subjetivismo. Unamuno no se queda en ese término medio del que hablaba Ortega, porque él quiere hablar de sentimientos, quiere hablar de lo que se siente. Él cree que el ser humano es sobre todo un ser que sueña. Él cree que el ser humano es un ser, de hecho la gran pregunta de Unamuno es: ¿qué será de mí? Porque es un ser enfocado al futuro, aunque sabe que lo que le espera es la muerte. Es un ser enfocado a amar a los otros y es un ser que ante todo es pasional. Desde esta perspectiva, Unamuno va, como decía, un paso más allá y es subjetivista. ¿Qué ocurre? Que cuando Unamuno analiza Don Quijote, siendo subjetivista, incluso personalista, e incluso llega a decir Unamuno: soy irracionalista porque, como todo ser humano, tengo contradicciones y no tengo por qué ocultarlas, que esto es algo muy valiente en la filosofía, que normalmente no se ve bien que haya contradicciones. Pues bien, atendamos a esto. Ortega quería ese término medio, y Ortega es perspectivista, pero desde la razón. Si el otro atiende a la subjetividad, cuando atiende, como decía Don Quijote, va a dar ese paso y a defender la figura de Don Quijote. Y no solo eso, a decirnos, como hace en esta obra, que nuestros problemas proceden precisamente de pensar que Don Quijote está loco. Nuestros problemas no proceden de quedarnos en el término medio o de creernos nuestros sueños, diría Unamuno. Diría Unamuno que en realidad hay que, por supuesto, él quiere, al igual que Ortega, él quiere una España más culta, él quiere una España que sea capaz de entablar diálogo con los otros, pero el motivo de don Miguel de Unamuno es mucho más sentimental.
Ambos quieren lo mismo y ambos utilizan el Quijote. No obstante, para uno el Quijote no es ejemplo porque está loco y este dice que es todo lo contrario. El Quijote ansía cambiar la realidad y nos dice Don Miguel de Unamuno que precisamente esa locura es la que nos ayuda a avanzar hacia adelante y esa locura implica que no hagamos caso a las circunstancias. Esto es lo que le diferencia precisamente de Ortega. Ortega diría que, por ejemplo, en mi caso, ¿quieres construir un podcast? Pues hazlo con los elementos que tienes. No te vayas a venir arriba y hagas un podcast que se haga en directo en YouTube con, sin ningún recurso económico. No hagas eso, no hagas eso porque mejor ir paso a paso. Claro, después hay unamunianos locos, y no quiero mirarme a mí misma ni mirar al que está atrás de la cámara, que dice, bueno, las circunstancias no lo ponen todo a favor, pero ¿y si vamos a la aventura? Esto es lo que quiere Don Miguel de Unamuno, porque él dice que los soñadores imaginan otros mundos que si persiguen, después quizás, al contagiar al resto, construyamos entre todos. Y esto es dar un paso a la irracionalidad. Es así, por tanto, que para Don Miguel de Unamuno, Don Quijote va a ser un ejemplo. Y es así que nos encontramos esta obra de lo más peculiar, Vida de Don Quijote y Sancho, en la que él mismo se sitúa cual si fuese un Quijote, que lo fue en su vida. Tenemos otros podcast de Unamuno a los que ustedes pueden atender para comprobarlo. Fue bastante atrevido en su vida, políticamente incorrecto. Pues bien, él nos pide precisamente que nos atrevamos a la aventura. Y él cree que una sociedad para que avance tiene que ser idealista. Y es así, como decía, les leo un fragmento de esta obra en la que él nos dice, imagínense que Unamuno les habla a ustedes mismos. ¿No crees, mi amigo, que hay por ahí muchas almas solitarias a las que el corazón les pide alguna barbaridad, algo de que revienten? Ve pues, a ver si logras juntarlas y formar un escuadrón con ellas y ponernos todos en marcha, porque yo iré con ellos y tras de ti, a rescatar el sepulcro de Don Quijote, que gracias a Dios no sabemos dónde está. Ya nos lo dirá la estrella refulgente y sonora. Y no será, me dices en tus horas de desaliento, cuando te vas de ti mismo. No será que creyendo al ponernos en marcha a caminar por campos y tierras, estemos dando vuelta en torno al mismo sitio. Entonces, la estrella estará fija, quieta sobre nuestras cabezas y el sepulcro en nosotros. Y entonces la estrella caerá, pero caerá para venir a enterrarse en nuestras almas, y nuestras almas se convertirán en luz, y fundidas todas en la estrella refulgente y sonora, subirá esta, más refulgente aún, convertida en un sol de eterna melodía, al alumbrar el cielo de la patria redimida. En marcha pues, y ten en cuenta, no se te metan en el sagrado escuadrón los cruzados bachilleres, barberos, curas, canónigos o duques disfrazados de Sanchos. Paro aquí para comentarles una cosa a este respecto. Nos dice que caminemos hacia el sepulcro de Don Quijote para recuperarlo y nos dice que tengamos en cuenta el peligro de los bachilleres, barberos, curas, canónigos y duques. ¿Esto qué es? Atendamos a la obra Don Quijote. Estos son los personajes que acusan a Don Quijote de estar loco y finalmente le engañan de manera que le enfrentan a la realidad. ¿Cómo le engañan? Primero le hacen, bueno, le siguen la corriente para llevarle a su terreno y finalmente le harán ver que, por ejemplo, Dulcinea no es Dulcinea. Dulcinea es una campesina que se llama Aldonza. Le hacen ver la realidad con varias triquiñuelas. Y finalmente, ¿qué ocurre? Que Don Quijote muere de realidad. Algo que decía Ortega que era previsible porque, por supuesto, Quijote no había tenido en cuenta la perspectiva. Sin embargo, aquí Unamuno ve otra cosa. Unamuno dice, si no les hubiese mostrado los otros la realidad, si no lo hubiesen enfrentado con ese golpe, Don Quijote seguiría siendo, sintiéndose caballero andante, y lo importante es lo que siente uno. Con lo cual, no es que estuviera anunciada la derrota, es que los otros, por envidias a su espíritu aventurero, le cortaron las alas, y por esto es que muere de realidad. Muere de realidad precisamente porque los otros finalmente acaban con sus ilusiones. Esto es algo que hoy en día es bastante actual hablar de personas tóxicas, por ejemplo. Hoy en día hablamos mucho de esto y lo tenemos en Don Quijote y seguramente lo leemos y no lo vemos. En Don Quijote nos encontramos que él es feliz con su andadura. Sin embargo, el resto pone mucha insistencia en que viva una vida normal.
¿por qué tiene que vivir don Alonso Quijano, que decidió cambiarse el nombre y cambiar su vida, la vida que vivía antes? ¿Por qué era malo? ¿Que no existiesen otros caballeros andantes? ¿Esa era una oposición para su felicidad? Esta es la perspectiva de Unamuno y por eso nos dice que caminemos hacia el sepulcro de Don Quijote, pero que, ojo, tengamos cuidado con los basilleres, barberos, curas, canónigos, que son precisamente los que hoy en día llamaríamos a alguien tóxico, que nos quita las ilusiones con esa típica frase de ¿para qué? ¿Estás seguro? ¿Esto te sirve para algo? Esto precisamente es con lo que tenemos que tener cuidado según Don Miguel de Unamuno. Y es así, por tanto, que nos invita a continuar. Nos invita con esto a atrevernos a cambiar la realidad, a ser quijotescos. Decíamos que en la figura, en la obra de Don Quijote, estaban las dos posturas: ser realistas, ser idealistas. Ortega nos dice, punto medio, en el punto medio está la virtud, decía también Aristóteles. Y Unamuno nos dice, no, sueñen. Y tanto nos lo dice, que nos dice, de hecho, poneos en marcha, que ¿a dónde vais? La estrella os lo dirá, al sepulcro. ¿Qué vamos a hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué? Luchar. ¿Luchar y cómo? ¿Cómo? ¿Tropezáis con uno que miente? Gritarle a la cara, mentira, y adelante. ¿Tropezáis con uno que roba? Gritarle, ladrón, y adelante. ¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una muchedumbre con la boca abierta? Gritarles, estúpidos, y adelante. Adelante siempre. Esto es lo que nos pide precisamente Don Miguel de Unamuno. Adelante con las ilusiones. Adelante con nuestros sueños. Don Miguel de Unamuno, que como estamos viendo, era de los que nos invitaba a estar un poco locos. Si es que lo de Don Quijote, que todavía ustedes no me han dicho, es una locura. Vamos a atender algunas frases de este loco también quijotesco, Don Miguel de Unamuno, que posiblemente todas nos inspiran, que nos lo va a poner JJ, nos inspira a cambiar la realidad, aún naciendo todo esto de ilusiones idealistas o quizá de delirios de soñadores. Como ustedes ven, estamos ante frases que iba diciendo un soñador. Un soñador, precisamente, que nos invita a soñar para cambiar la realidad. Soñadores como ustedes. Muchas gracias. Estoy viendo los comentarios, por supuesto, iré contestando a todos siempre que sea posible. Hoy tenemos poquita gente, esperamos que cada día se sumen más. Para ellos les pedimos, por supuesto, que se suscriban a nuestro canal como Soñadores Locos y que si conocen a Locos Soñadores, les digan que estamos aquí. Y por supuesto, mandamos abrazos a todos los que estáis ahí: Jesús, Blanco, Lince, Daniel Mijalé, que es un artista que esperamos tener algún día aquí. Natalia, ya la hemos saludado, y nos da mucho cariño saludar también José Ramón Murillo Gordillo, que fue uno de los compañeros de piso mío, que ustedes lo tienen también disponible, que estuvo con nosotros en uno de nuestros directos de cuarentena. Estuvo con nosotros y nos felicita por el formato. Le mandamos un abrazo desde aquí, le damos las gracias también a Marco Mosquera, que lo tuvimos el otro día aquí, el músico maravilloso que nos hizo, nos tocó por Mozart. Les hemos dicho, síguenlo en su canal, porque tiene un canal precioso donde pueden escuchar más música clásica. Nos dice, nos felicita por el contenido, le mandamos un abrazo también desde aquí, por supuesto. Y nosotros continuamos,
continuamos soñando, ya cerrando este segundo podcast de Entelequia Live, que esperamos haya sido un poco mejor que el primero y que el siguiente sea mejor que este. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Ortega en cuanto que Ortega dice que hay que desear. Hay que desear. Porque si nos creemos, precisamente, como habíamos dicho, nos conformamos con nuestro tiempo o con nuestras circunstancias, no la cambiamos y dejamos de desear. Y apagar el deseo es apagar la vida y apagar la posibilidad de evolución. Pero es que nosotros también, al mismo tiempo, somos un poco unamunianos. Nosotros incluso, sin circunstancias propicias, queremos hacer cosas. Nosotros somos muy quijotescos. De hecho, el proyecto Entelequia Live sería más unamuniano, ya que no tenemos financiación. Tenemos 4 aparatos, un ordenador y poco más. Pero aún así, JJ hace milagros, porque es un Quijote, y hace milagros para que estemos conectados todos. Tenemos ese espíritu, un espíritu que queríamos recuperar hoy por cómo hemos empezado. Hemos empezado con un Ortega que hablaba hace mucho tiempo, pero parecía que hablara de nuestro tiempo. De repente hablaba de cómo los políticos, y hablaba de cómo España, pero se podría pasar a todo el mundo ahora, se cree que está en la cumbre de sus tiempos y entonces no avanza. A este respecto, también Don Quijote nos habla de esas dos posturas que siguen existiendo. Somos una sociedad polarizada, somos una sociedad dividida entre los soñadores y los que restan sueños, entre los que restan precisamente esos entusiasmos. ¿En qué postura nos tenemos que colocar nosotros? Ustedes tienen que decidir por sí mismos, pero por supuesto, lo importante es que decidan. Esto es lo importante. Lo importante es que si a uno le llega la voluntad o el deseo de hacer algo, no sea porque otros les dicen que sus circunstancias no son propicias, que no la haga. Y también lanzamos la pregunta, ¿no hay que romper a veces esas circunstancias para que todo cambie? En este tiempo en el que estamos, en el que todo prácticamente se ha parado, nos hemos dado cuenta, tal y como dijo precisamente Ortega en el primer vídeo al que hemos atendido, de que de repente el mundo se ha roto. Nosotros vivíamos en una época en la que, tengo apuntada aquí la frase, decía Ortega, tiempos satisfechos de sí mismos. Vivíamos en una época segura de su sistema económico, con la ilusión de vivir en la seguridad. Y de repente llega un virus, llega unas circunstancias diferentes, y estas circunstancias diferentes nos muestran que la seguridad es una ilusión. Y como la seguridad es una ilusión, nos dejan de repente en una circunstancia que pueden dejarnos ante dos posibilidades. El germen de quedarnos insatisfechos por el cambio y que de repente no tengamos más deseo porque nos creíamos que estábamos en la cúspide, o la posibilidad de seguir deseando, de aceptar que no hay nada seguro, pero atrevernos a nuevas aventuras. Desde esta perspectiva, sí que es un poco quijotesco Ortega, pero siempre nos pide responsabilidad con nuestras circunstancias, con lo que tenemos alrededor. Es un buen consejo por parte de Ortega. No incompatible también con el consejo que nos da Unamuno. Unamuno nos dice que recordemos que somos sentimientos, que recordemos que vivimos en una realidad compartida, que recordemos, quizás las circunstancias para Unamuno sería amarnos los unos a los otros. Miremos cómo pedía en ese fragmento de la película, decía, denunciaba más bien, cómo estábamos enfrentados los unos con los otros. Unamuno nos pide espíritu quijotesco, pero un espíritu que se mueva por amor, y por amor también a los otros, para que veamos en los otros a la humanidad entera. Cuando yo me porto mal con uno, ese uno representa a toda la humanidad y estoy sembrando un tipo de comportamiento que puede inspirar al resto. Saber que todo comportamiento, todo sentimiento que tenemos es colectivo, y por tanto saber que, tal y como decía también Ortega, ahí coinciden, todos podemos ser un héroe. Podemos decidir hasta dónde es el nivel que le vamos a dar la importancia, la importancia que le vamos a dar a nuestros sueños. Ortega nos diría que nos equilibremos un poco, Unamuno nos diría todo lo contrario. Nos diría, hay que vivir loco y morir cuerdo, como nos dice el epitafio del Quijote. Ustedes decidan por sí mismos. Lo que está claro es que a la filosofía le toca de repente un movimiento, a la filosofía y a toda la cultura. Lo que le toca es un despertar para que no quedemos
convencidos de que estamos en los mejores tiempos y sigamos deseando, sigamos soñando de la mano de ese caballero andante, como no también de la mano de otros genios y, por supuesto, compartiendo, que es el objetivo de este podcast de Entelequia Filosófica, en el que todos estamos conectados. Nosotros solo tenemos un arma para ello, un arma que es la palabra, el arma que también utilizaba don Miguel de Unamuno. Así que antes de acabar, ¿qué tal si escuchamos su voz un poquito para que nos hable precisamente? ¿Tenemos el audio? No lo tenemos. Pues no lo escuchamos. No, ha sido un fallo mío. Me hace así, JJ. Es un fallo mío, pero pueden escuchar su voz en otros bosques que tenemos de niebla, ¿verdad? No puede decir, sí. Ustedes no la escuchan, pero yo sí le veo. Él me va indicando de las partes técnicas. Y nos quedamos, por tanto, con la palabra de Unamuno. Nos quedamos al final, o ustedes, como deseen, con la palabra de, bueno, de Unamuno o de Ortega. Lo que está claro es que tenemos la posibilidad de vivir locos y después morir cuerdo, que es lo que nos decía Ortega. Decidan ustedes. Lo que está claro es que estamos en una época en la que todo se ha derrumbado y, por lo tanto, estamos obligados a soñar. A soñar para empezar a construir realidades nuevas. Si la hacemos en conjunto, seguramente sonarán mucho mejor. Y por ello mismo, nosotros vamos a intentar construir esto en esta nueva temporada. Y en este podcast queríamos hablar de esa construcción de nuevas realidades, de enfrentarnos a la realidad de manera diferente. También, ¿por qué? Porque este podcast ha supuesto una odisea, ha supuesto reconocer que no lo teníamos todo hecho, trabajar el doble para corregir los errores del anterior. Un trabajo enorme por parte de JJ, que lo tienen detrás y que hoy, un 2 de octubre, cumple años. Así que aprovechamos esta plataforma también para felicitarlo. Cumple años y está aquí dedicando su tiempo a compartir filosofía con ustedes. Me parece que es muy quijotesco el tema. Pero es que además, este hombre, que es un ser que provoca mucha sonrisa, felicidad también seguramente a ustedes, ya que estamos conectados, y el que lo posibilita, que se llama Joaquín, le llamamos JJ, pero se llama Joaquín, le felicitamos. Pues bien, ha nacido también en un día especial para todos. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Quizás en una época tan extraña y tan oscura o gris como estamos viviendo, lo que es heroico es querer hacer algo distinto, ser políticamente incorrecto, pero también sonreír. Sonreír ante la desgracia. La sonrisa, precisamente, es una bandera que podemos llevar. Quijote es un ser al que imaginamos siempre sonriendo. Es una bandera que podemos llevar para contagiárselo a los otros. Decía Henri Bergson, uno de los filósofos más importantes del existencialismo francés, que la sonrisa es algo que necesita eco y que además produce eco. Es decir, que si yo sonrío, ustedes se contagian inevitablemente. Con lo cual puede que la primera aventura que nos tenemos que proponer es eso, en el Día Mundial de la Sonrisa, cumpleaños también de JJ, la de sonreír. Algo de lo que hablaba Henri Bergson y algo de lo que también hablaba otro filósofo que admira a una servidora, Juan Carlos Alagón, un filósofo de mi tierra que hacía comparsas de carnaval, al que le vamos a dedicar un podcast pronto, que lleva tiempo prometido, que precisamente reflexionaba sobre la necesidad de sonreír. Decía que una sonrisa lo puede todo. Una sonrisa nos hace héroes, y hacernos héroes es hacernos un poco Quijote. Quizás no hay nada más valiente que sonreír en los tiempos que corren. Así que dejamos el podcast con él, dejando buen sabor de boca, con un paso doble que escribió precisamente a la sonrisa, invitándonos a sonreír y con esto tener una actitud aventurera ante la vida. De odio, miseria y maldades.
por más que rechinen vértebras y dientes, y el castigo del dolor no tenga edades, por más que se digan verdades, saberlas no sirve a la gente. Y entre tanto sufrimiento, galopando más al tiempo, con la muerte a toda prisa, y para seguir viviendo, hace falta una sonrisa. Hace falta la sonrisa descansar, la sonrisa contagiosa y caliente, la sonrisa que es como la esperanza, y la sonrisa inocente, sonrisa que es como la luz del faro de la humanidad, sonrisa que en quien se fabrica su boca bonita, abre de par en par. La sonrisa es un te quiero que da calambre en el alma, y por poquito que valga, ya vale más que el dinero. La sonrisa es la campana que anuncia pura la vida, un amor a la medida que en los labios se derrama. Tu sonrisa no se va, tu sonrisa no se va, ni con las cuatro estaciones. Porque estalla al escuchar, porque estalla al escuchar de mi comparsa estas canciones. Y nosotros también, con vuestra sonrisa, tenemos bastante. Eso sí, que sepan que continuamos sonriendo y compartiendo filosofía en todas nuestras redes sociales y también en iVoox. Les esperamos, por supuesto, tienen los enlaces de todas las formas en las que nos pueden ayudar si lo desean. Y les esperamos que en el próximo, con más espíritu quijotesco y con más sonrisas.